pues entonces hagamos ahora el siguiente. Y el siguiente de todos es el balón de fútbol. Primero vamos a hacer un balón de fútbol así, ¿eh? Primero la circunferencia, muy sencillo, mis amigos. Ahora vamos a empezar del otro lado así. Ahí está. Ya después de que le hicimos ese, pues podemos aquí ya hacerle lo que sería los parches. El primer parche. Segundo. Tercero. Aquí se conecta. Aquí se conecta como por acá. Después el pentágono. Después aquí le hacemos esto. Después también aquí. Continuamos por acá. Y lo vamos atizando con la tiza de lápiz. Matamos un poco de punta, que se le está yendo la punta a este amigo. Uy, creo que lo saqué mal. Bueno, ahí pierde. No, sí, ahí pierde. Ahí está, la punta. Este va a ir hacia adelante. Y va hacia el otro extremo. Muy bien, aquí va otro pentágono. Igual, lo mismo, ¿vieron? Y enseguida da una curva y sale y sobresale el otro extremo. Hacia adelante también. Se pierde ahí en el horizonte de la circunferencia y vamos otra vez hacia acá. Y por aquí igual otro pentágono, un poquito más tirado, pero al final viene siendo otro pentágono. Se une con este. Y este se viene para acá. Y en consecuencia después viene el último de ellos. Igual sería aquí. Una unión. Aquí va el pivote, donde se infla el balón. Y listo, muy bien. Ahora eso le ponemos la sombra por este lado. ¿Qué tal? Por de ellos. Es un balón de fútbol. Bien, continuemos con otro más.